empieza la semana, perros. Hola, hola, hola. Qué imbécil, boludo. Hola. Hola, hola. Cada vez que dije hola me cagué de risa. Ay. Hola, gente, ¿cómo andan? Qué entrada épica, ¿no? Flash 1, hola, soy Germán de 2015, tremendo. Bueno, el día de hoy, a ver, por lo que yo tengo planeado en mi agenda, en mi lista, llegamos a los 200.000 suscriptores, les agradezco mucho. Nada, se vienen 2 semanas de video, un video por día, espero que me banquen, espero que me quieran, espero que estén felices por esto como estoy yo. Vamos a ver si lo logramos. Hay gente en mi casa y me da muchísima vergüenza. Además, escucha el ruido y yo como un imbécil hablándole a una cámara. Mar. Gente, escuchen, me olvidé de decirles que pueden usar el hashtag 2semanasLuliGonzález en Instagram y en Twitter. Este hashtag lo vamos a ir usando las 2 semanas. Yo los voy a estar leyendo con ese hashtag, así que nada, úsenlo. Vamos a empezar con un story time que ustedes se van a hacer caca de la risa, van a decir, flaca, ¿qué mierda tenías en la cabeza cuando eras chica? Porque todos mis story times, si se dan cuenta, son cuando era chica, cuando tenía entre 6 y 11 años. Fue como la edad de hacer todo. Yo no decía que no a nada y probaba, y bueno, me quedaron historias. Y vivía la vida loca, boludo, ¿qué querés que te diga? No decía que no a nada, tipo, hacía todo. Entonces, bueno, me quedaron todas estas historias. Y les voy a contar una que me trajo muchos problemas por muchos años, porque después ya no confiaban en mí. Les voy a contar, ay, boludo, es que esto es muy bueno. Yo siempre me llevé bien con mi vecino. Les cuento nuestra historia de amistad, se las voy a contar. Yo cuando me mudé a donde vivo actualmente a los, creo que eran los 2 años, ponele, onda, yo iba al jardín. A los 2 años no iba al jardín y no me mudé a los 2 años tampoco, dije cualquier cosa, creo que fue a los 4, ponele. No sé. Y en la mudanza, yo en el medio de la mudanza me escapé de mi casa y me fui a la vereda a jugar. Y estaba jugando y de repente me puse a jugar con este chico llamado Matías. Oh. Y con Mati nos pusimos a jugar ahí porque iba a mi jardín. O sea, era mi amigo. El tema es que mi vieja no sabía que era mi amigo de mi jardín. Entonces se acercó, tipo, flaca, ¿qué mierda estás haciendo con desconocidos? Arre. Y nada, yo estaba jugando con Mati mientras nos estábamos mudando, qué sé yo. Pues mi mamá me vio que estaba jugando con Matías, se acercó medio como que a ver qué onda porque esta flaca está con este flaco. Y justo salió la mamá de Matías y se conocieron y tipo, se dieron cuenta que íbamos al mismo jardín y que éramos compañeritos. Y nada, hasta el día de hoy Mati es mi vecino y es un crack. Y Mati, te rebanco y te requiero. Y a la familia de Mati también. Para que sepan la relación mía con Mati, que es desde muy chiquita y sigue hasta el día de hoy. A lo que viene toda esta historia es que yo vivía con Mati aprox, porque yo estaba el pedo en mi casa y el chabón vivía enfrente y nos llevábamos bien. Y encima tiene una hermana 2 años más chica, o sea que siempre también estuvo con nosotras. Ella es Balu. Así que acuérdense, Mati y Balu. Y estábamos Mati, que tiene mi edad, Balu, tipo, es 2 años más chica. Bueno, no sé cómo mierda Matías consiguió un cigarrillo. Pero no era un cigarrillo, de verdad. Era falso, pero creo que largaba humo. No sé cómo mierda era el funcionamiento de ese cigarrillo. Pero era un cigarrillo falso. Y nosotros, siendo chiquitos, como que medio que nos llamaba la atención un cigarrillo. Era como re ilegal. Entonces era como, no, eché un cigarrillo. ¿Qué carajo? ¿Qué haces con eso? Sabíamos que era falso, pero bueno. Nosotros lo usábamos, tipo, no lo usábamos. Era como que estábamos así y Mati me dice, ya fue, vamos a usarlo. Y me acuerdo que nos fuimos hasta la esquina de mi casa a usar el cigarrillo. En la esquina de mi casa está vacío, no hay casas. Que ahí iría una casa, pero no hay casa. Entonces nos quedamos ahí, pero ni siquiera estábamos escondidos, como que nos alejamos de nuestra casa nada más. Bueno, estando en la esquina de mi casa, estábamos así lo más bien y pasaban autos, porque obviamente es una calle, autos pasan, boludo. Y a nosotros nos chupó un huevo todo, nosotros seguíamos ahí en la nuestra, tipo, para nosotros era un crimen lo que estábamos haciendo, pero lo hacíamos igual. Era como que, no sé, era raro porque sabíamos que no era un cigarrillo posta. Nos hacíamos los piolas. Era eso. Como que era, mirá. Pero era un cigarrillo falso. No sé si son los que se usan en las películas o qué verga. No sé de dónde lo sacó. Matías, comentá de dónde carajo sacaste eso porque no me acuerdo. Entre todo eso, qué sé yo, vuelvo a mi casa. Tipo, ya habíamos terminado el pucho. Y en mi casa está mi vieja, tipo, esperándome así. Pendeja del culo, ¿qué mierda estabas haciendo? Yo me quedé, mierda, boludo, me redescubrió. ¿Cómo carajo hizo? Yo no la vi a mi vieja. Tipo, me quedé así. Durita, boludo, quieta. Y largué el humo. ¡Ah, no, mentira! Te imaginás, te pagué en la cara. Tomá, vieja, mira lo que estaba haciendo. Y mi vieja me dice, flaca, ¿qué estabas haciendo? O algo así, no sé, como que me preguntó. Yo le dije, no, nada, estaba con Mati. Estaba con Mati y Balu. Sí, imagínense, boludo, si yo tenía 8 años, Balu tenía 6. O sea, ¿qué hacía una flaca de 6 años ahí en el medio de la calle con el puchito? Fue todo re flashero. Y yo le dije, no, man, no estábamos haciendo nada, tipo, normal, jugando como siempre. Y me dice, ¿y por qué estabas en la esquina? Y yo me quedé, la puta que me parió, listo, me vio. O sea, yo acaso y pollo. Yo, boludo. No me acuerdo qué mierda le respondí ahí, pero me acuerdo que ella me dijo, porque la abuela te vio y dijo que estaba fumando. Yo dije, la puta que me parió, ¿cuándo me vio la abuela fumando? O sea, ¿en qué momento mi abuela pasó? Y claro, gente, habían pasado autos. En una de esas, mi abuela estaba yendo a mi casa y pasó y me vio y la flaca tipo dijo, ¿y esta pendeja? Arre. Y tipo se fue, siguió de largo a mi casa a avisarle a mis viejos, porque nunca pararme y gritarme, ¡Lore!
Entonces cuando mi mamá me dice, te vio la abuela fumando, yo no sé qué carajo le dije, pero seguramente me puse a llorar porque yo lloraba siempre de chiquita. Se lo debo haber negado. La verdad que no me acuerdo muy bien cómo fue la situación. Lo que me acuerdo es que después cuando vi a mi abuela, re incómodo, boludo, yo la miraba tipo... Y nada, igual le expliqué a mi mamá, es un cigarrillo falso, no sé qué. Le voy a hablar a Matías para decirle si se acuerda de este día. Le puse, Mati, ¿te acordás de cuando tuviste un cigarrillo falso y nosotros lo usábamos? ¿Se acordará, boluda? Sí, se acuerda. Le puse, ¿cómo carajo lo conseguiste? Estoy haciendo un story time. Ay, Dios, sí, está enfrente, tipo, levanto esta cortina y lo saludo. Les voy a seguir contando mientras hasta que Mati nos responda. ¿Cómo lo consiguió? Bueno, nada, me acuerdo que después cuando mi abuela me vio fue re incómodo, boludo, porque era como que, che, abuela, no fue así, ¿entendés? No fue como vos pensás que fue. Y nada, yo me acuerdo que le expliqué a mi abuela, pero ella no me creía, pensaba que era una excusa. Me acuerdo que yo estuve incómoda con mi abuela por un montón de tiempo, no sé, 2 semanas deben haber sido. Y nada, después sí entendió que era un chiste y todo. Pero fue un quilombo. Mal. Y me daba una vergüenza a mí. Encima, boludo, imagínense, estábamos en la esquina los tres, tipo, enanitos, chiquititos, fumando. Un coso falso que encima, ay Dios, qué pelotudo. Todo culpa de Matías, boludo, que viene con esas cosas raras que tiene él. Nada, eso, estuvo genial. Yo la pasé bien, tipo, ahora me acuerdo y me cago de risa. Me acuerdo seguido. Dije, yo tengo que hacer un story time de cuando fumé. Bueno, y nada, eso fue un story time de cuando mi abuela me cachó fumando. Fumando. Abuela, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Te puedo hacer una pregunta? Abuela, ¿te puedo hacer una pregunta? Mamá, le vamos a hacer una pregunta a la abuela. Bueno. Ay, estoy muy despeinada. No, estás hermosa. No, estás hermosa. Te quiero hacer una pregunta muy importante. ¿Vos te acordás cuando me viste en la esquina de mi casa fumando de chiquita? Sí. ¿Qué opinás al respecto? Contame cómo fue. Pasábamos con el coche, creo, ¿no? Sí. Lourdes, ¿cuántos años tenía? Ay, tendrían 7. Era muy chiquita. Pero yo le pedí una cosa prendida cuando pasé. Ay, ella tenía una cosa prendida y estaba así. Entonces yo me desesperé. Y ahí, ¿a quién se lo dije? ¿A tu mamá o a tu papá? Sí, me dijiste, Lourdes está fumando en la esquina. ¿Y vos? Y yo te dije, no puede ser si tiene 7 años. Renesa. Y entonces ellas se lo estaban pasando y estaban jugando, claro, la canchera. Y entonces yo, como abuela, fui y se lo dije a la mamá. Pero yo no entiendo por qué cuando me viste, fuiste hasta mi casa y ahí le dijiste a mi mamá. Y no bajaste el auto y me dijiste a mí directo. No, tu mamá lo tenía que saber, es la principal. Tu mamá primero que nadie. ¿Y yo que me estaba ahí fumando un pucho? No, yo sabía que tu mamá iba a ir volando si sabía que era un cigarrillo. ¿Viste? No es así como vos pensás. ¿Y si me ves hoy en día fumando? Y hoy en día si te veo, sabes, ¿no? No voy a ir a avisarle a tu mamá. Ahí no. Un aplauso para la abuela. Bien, abuela. Te amamos, abuela. Un besito. ¡Ah! Espero que les haya gustado. Se van a venir... tremendos videos para estas 2 semanas. Y muchísimas gracias por bancarme y por estar suscritos y por siempre estar ahí dándole like, comentando y todas esas cosas. Y se vienen las 2 semanas, gente. Muchísimas gracias por verlo. Si les gustó, denle like. Tienen ganas de comentar algo, comenten. Si alguna vez usaron esto, porque no sé de dónde carajo. Para mí Matías es el único que compraba estas cosas. Comenten a ver qué onda. Suscríbanse también si quieren. Síganme en mi Instagram. Si también tienen ganas, síganme en mi Twitter. Y nos vemos. Muchísimas gracias por ver el video. Hasta luego, bros. A tu talar.